Con la finalidad de recordar e incentivar la historia de nuestros abuelos a las familias, especialmente a los jóvenes, sobre la tradición, las costumbres culturales y de conocimientos ancestrales, se realizó el concurso denominado Guerreros Amazónicos. Entre las actividades de este evento estuvieron cortar chontas, cortar leña, pelar el cacao blanco con los dientes, pelar el plátano con los dientes y tomar dos pilches de chicha de chonta. El equipo que hiciera el mejor tiempo sería el ganador y se llevaría el primer premio. 5 comunidades y un grupo de jóvenes fueron los que participaron en este evento. Además, en gastronomía, la preparación del uchumanga, el maito más grande de Willyankuro, en juegos ancestrales, la chasquina, tejido de ashanga y de guami. Todas estas actividades se desarrollaron por los 52 años de parroquialización de San Pablo de Uxpallacu. Segundo Toapanta, Noticias al Día.